Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. You are a thing tonight. Is it out or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the thing that I do. La historia está hecha por manos, por nosotras, las sufragistas, las liberales, las radicales, las músicas, las de tierra y las de río. La historia está hecha por nosotras. Hecha por nosotras. Ciclo de entrevistas. La Finor. FM Radio. Es casi una picardía escribir estas palabras cuando quien está del otro lado tiene el ejercicio insolente de escribir. Pero en la complicidad que nos da la sororidad, atreverse es una de las trincheras que siempre proponemos defender. Y también el abrazo, ese que ella siempre dice que las trabas nunca encuentran, pero que muchos saben esperar. Hoy no nos podemos abrazar, pero sí encontrarnos en las marcas que dejará esta historia que estamos contando día a día, lágrima a lágrima. Ella viene de Nelly y Benincho, de Pampa y Bagualas. Con algunas coplitas fue conquistando las noches y los días del paracultural. De mirada profunda, pero con el corazón blandito, está hablándole a las crianzas de un mundo despojado de las ausencias y de lo normal. Ella está hecha de buena vida y poca vergüenza, diría su abuela, de teatro anticapitalista y anticlerical, de besos y de abrazos. Ella está hecha de goce y diversidad. Bienvenida a Hecha por Nosotras, Susy Shock. Gracias por esta comunicación telefónica. ¿Cómo estás? Hola, Erika. Gracias por esas palabras. Ay, por favor. Por la presentación. Y el cariño, porque se nota y se agradece. Gracias. Pero estar a la altura de ese cariño. No, por favor, la verdad que para mí es un placer que estemos dialogando y que podamos charlar en este mano a mano, porque vos sabés que acá en San Luis tenés muchísimas seguidoras, seguidores que te escuchan, que te siguen en las redes sociales, que han leído tus libros, y siempre traer la palabra de las compañeras, de los compañeros a este programa después tiene mucha repercusión, porque viste que siempre cuesta un poco llegar a las otras provincias. Sí, yo a San Luis fui por única vez hace un par de años recién. Estábamos arreglando volver, supongo que quizás en agosto, no creo en el formato que estaba. Yo creo que una vez que se abran las jaulas vamos a poder, y ese es un poco el desafío, replantear cómo es ese cuerpo a cuerpo, ese volver a los territorios, volver a estar con otros de las maneras que la pandemia nos permita, pero que creo que tiene que ver también con modos recreativos, ¿no? De eso, ya no estará por un tiempito la función donde aglutinábamos gente, pero no significa que no estemos y que no sea urgente, necesario seguir estando, ¿no? En ronda. Nosotros, por otro lado, no sabemos cuidar, así que ya nos van a salir formas y estrategias para cuidarnos, que es lo que venimos haciendo en tribu hace mucho. Bueno, lo que pasa es que ahora hay una voz uniforme que cuenta desde una heteronormalidad cómo debe ser este cuidado, desde un capitalismo cómo debe ser cuidado, todo desde ahí, y no es que una niegue que exista
el virus, que existe una pandemia, inventado o no, nunca lo vamos a saber. Uh-huh. Pero sí, claramente, sabemos, yo creo en nuestra resistencia, en otros modos de cuidarnos, que van a ser otros seguramente, ¿no? Que se reinventan, como nos reinventamos constantemente, ¿no? Sí, eso, hay una voz uniforme en este momento y que tapa nuestras voces y nuestros códigos, nuestras formas que hemos encontrado. No es la primera pandemia que pasamos, no es la primer momento disciplinador que hemos pasado, no es la primera situación de riesgo en la que se nos pone y somos portadoras supuestas del riesgo de contagiar y el riesgo de atentar contra la vida del otro, o sea, casi una especie de terrorismo andando en la que se nos pone. Digo, porque solamente acá en la ciudad de Buenos Aires hay que ver lo que es la sospecha del vecino. Ya la policía es el vecino que está arriba, abajo, al costado, que es el que te ve y que te sospecha, ¿viste? Y eso es como tirar abajo un montón de cosas que, vuelvo a repetir, no es que ignore, no es que no esté atenta, no es que no crea, pero sí yo confío en mi tribu, yo confío en nuestros modos transfeministas de cuidarnos y de encontrar los modos en el que son esos cuidados, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que tiene que seguir. Ahora es una voz que cuesta, estamos como en un estado de depresión, inclusive de mucha angustia. Yo les hablo todo el tiempo con mucha gente en todos lados, atenta también a esto, ¿no? Uh-huh. Porque el mensaje es tan fuerte, tan disciplinador en cuerpos que han sido tan lastimados, tan enajenados, uh-huh, con discursos inclusive como muy violentos a nuestra verdad, ¿no? Porque digo, decimos, casa hoy es segura. Anda a decirle a una persona disidente que casa no es segura, ¿no? Más allá de pensar si todos tenemos casa, ese es otro tema, flor de tema, pero sí, si nos dejan alzar nuestra voz de que nosotras, casa ha sido un lugar, salvo algunas excepciones, como vos empezaste contando, pero en realidad es el lugar donde se nos expulsa de muy chiquitas, desde muy chiquitos, es un lugar donde es ese ítem familia, papá y mamá, es el primero violentador. Entonces, estamos llenos de eufemismos en este momento. Entonces, yo quiero volver a escuchar nuestras voces, por eso soy así, estoy atenta a escucharnos, a preguntarnos, a ver qué, cómo estamos pensando esta época también, para salirnos un poco de ese discurso uniforme. Y que también, un poco lo contaba, y en los diálogos que tuvimos en el martes anterior, hablamos con la mamá de Micaela García, hemos hablado con Vero Ginás, hemos intercambiado con muchas compañeras y compañeros, y decíamos, la historia que se está escribiendo en este contexto de aislamiento y de vigilancia y de ojo inquisidor, también tiene va a tener un relato distinto y desde una mirada transfeminista que no es la que estamos viendo en las noticias, no es la que estamos leyendo en los diarios, es otra que sucede en la intimidad de ese mundo en el que estamos viviendo las violencias, los ataques, los abusos, los acosos y demás, ¿no? Sí, y aparte, la Noegal, amiga feminista lesbiana de cordobesa, fue una de las primeras voces que yo escuché, y tengo la suerte de tenerla cerquita y ayudarnos a pensar, pero fue una de las primeras voces que ella ponía el alarma, ¿no? Digo, hay una voz que hoy empezó a hablar de vuelta, hegemonizando todos los discursos. Es una voz que estuvo muy aplacada y que el feminismo le pasó por arriba y no tiene otro discurso, no ha podido construir un discurso nuevo después de que el feminismo se ha instalado y ha puesto en duda muchos de estos discursos. Entonces, pero eso, en nombre de la salud, en nombre de los cuidados, ha florecido de vuelta, se ha fortalecido de vuelta. Entonces digo, pero nosotras tenemos que volver a confiar en todas esas redes, en todos nuestros modos, en nuestras capacidades de haber construido inclusive nuestros propios espacios de cuidado, ¿no? Y por otro lado, pensarnos como sociedad, a mí me está importando pensarme en este momento como un problema de fracaso de nuestra democracia, que no tengamos otras posibilidades de que el cuidado, que el acompañamiento, que la guía necesaria en este momento tan terrible no sea de en otros actores, otras actrices sociales, que sea la fuerza de seguridad, ¿no? Me parece que esa es una demanda que tenemos que hacerle a la democracia, una demanda que tenemos que hacerle al Estado de Derecho. O sea, ¿dónde están esos otros actores, esas otras actrices sociales
que inclusive, mira, no solamente hablo de gente que esté vinculada a la salud, hablo de todos los oficios humanitarios, de todo el pensamiento. ¿Dónde están les pensadores? Uh-huh. ¿Dónde están les artistas, digo, quienes podrían estar acompañando en una gran mesa redonda también a pensar esta época y sus posibles salidas? Uh-huh. Me parece que es un déficit muy fuerte, que también hay que animarse a decirlo. Tal cual, tal cual. Bueno, es esto que de replantear un poco cómo se han llevado adelante las políticas públicas en este contexto y cuánto ha dañado también, o siguió dañando, porque en realidad la violencia institucional, la violencia de la policía en extremo siempre ha sido algo que hemos discutido y que hemos peleado, pero más allá de eso, digo, en el contexto en el que estamos, donde hay un montón de segmentos y de tribus y comunidades que la están pasando realmente mal, bueno, veremos que o sea, si llegamos al final de esta pandemia, esperemos que podamos discutir entre todos otro tipo de contacto social. Y en eso quiero preguntarte, porque lo nombraste recién, y es algo que siempre hablamos de las fronteras de los cuerpos, ¿no? Y creo que en estos análisis y las charlas que vas teniendo entre compañeras, las fronteras de los cuerpos después de la pandemia van a ser raras, ¿no? Porque no, porque el primer virus que se venía instalando antes de este virus es el del miedo, ¿no? Mm. Las nuevas generaciones, por todas las razones que sabemos, no son responsables de eso, son víctimas de eso, han crecido con un miedo. En semejante hitos de libertad logrados, hay todas unas nuevas generaciones de disidencias que tienen mucho miedo, que se los ve valientes, digamos, en las redes, tal cosa, pero que la verdad que es algo que venimos pensando, inclusive con muchas de ellas, ¿no? Uh-huh. Juventudes. Que de repente hay un miedo al otro, hay una sospecha al otro que es clara y que es comprensible. Y en el medio de todo eso, esto, ¿no? De nuevo, la situación de que bueno, si salís vos vas a matar a alguien, uh-huh. digamos, esto, sí, digo, a mí me hace acordar mucho a la otra pandemia del VIH, del SIDA, porque si bien no se puede comparar, coincido con muchos que activistas de portadores de VIH que te dicen que no se puede comparar un virus con el otro, obviamente coincido, pero sí yo comparo a quienes disciplina y han guiado esos momentos, porque siguen siendo las mismas personas. Uh-huh. Ellos son los mismos, ¿no? Uh-huh. Los que nos dicen que los sospechosos y los sospechosas somos nosotros. Uh-huh. Siguen siendo los mismos, con los mismos métodos, con los argumentos, hoy un poco más con nuevas tecnologías, uh-huh. pero sigue siendo mismo el discurso del miedo. Y nosotras somos hijas, nietas de aquellas que han producido la revolución sexual, uh-huh. y siempre nos van a atacar por ahí, ¿no? Siempre nos atacan por ahí, porque uh-huh. indudablemente ahí hay una zona libertadora, claramente, que es la emancipación de nuestro deseo, la emancipación de portar nuestros cuerpos, que no muy inocentemente se lo vuelve a meter en los discursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que después de situaciones así muy fuertes, hay como toda una cuestión de higienización que viene de la mano, uh-huh. que viene en el medio de todo esto, y que hay que tener cuidado, y que hay que sospecharle, y que hay que fortalecer nuestros otros vínculos, porque nosotros tenemos otros vínculos, uh-huh. porque nosotros tenemos, venimos en otro ritmo, porque nosotros tenemos otros modos. Entonces, lo que tenemos que hacer valer esos modos, porque esos modos no son descuidados, esos modos no son suicidas, esos modos no le jode la vida a otro, al contrario. Entonces, hacernos valer eso, hacernos escuchar eso, pero sobre todo que nosotros volvamos a creer en los valores de nuestra uh-huh. tribu, ¿no? Uh-huh. Me parece fundamental, porque yo siento, pero en las charlas muy profundas que estoy teniendo, el miedo uh-huh. aterrante a salir y contagiar, el miedo aterrante a que vos vas a contagiar, que te vas a contagiar, y la sospecha del otro, de la otra, del otro de vuelta. Me parece que eso marca fuego, un disciplinamiento del cuerpo comunitario. Uh-huh. Y
hay que estar despiertas. ¿Crees que esto tiene un poco que ver con el... La verdad que pensaba llevar la entrevista por otro lado, pero me parece súper interesante lo que estás planteando y escuchar las voces tan reconocidas y tan importantes está bueno en este contexto. Digo, ¿crees que esto pasa, esta mirada del miedo al otro, esto que se está dialogando entre los compañeros, tiene que ver con una mirada centralista desde el lugar territorial, ¿no? Desde lo que significa a nivel territorio la urbe como es Buenos Aires, o lo que puede representar una Córdoba o tal vez un Rosario, ¿no? Porque por acá en San Luis es un poco más, si se quiere, amigable el encuentro con lesotres. Ha sido, nosotros estamos casi en la normalidad. Estamos en un 90% de circulación. Y si bien hay alguno que tiene un poco de resistencia todavía, hemos podido volver a abrazarnos. ¿Crees que esto tiene que ver con una mirada centralista y de urbe, ¿no? Colapsada, de cuerpos. Sí, sí, porque aparte, digamos, en las urbes el capitalismo está en todo su esplendor, digamos, también. No es que no haya capitalismo en San Luis, no, obviamente. Pero en los pueblitos, en las ciudades más chicas, lo que sí creo que hay posibilidades de que lo otro se perciba y se transite más también, ¿no? Eso hay que buscarlo y rebuscarlo mucho en la ciudad. Las grandes ciudades como Buenos Aires, y no es que no esté, pero ahí quizás nuestros recovecos, nuestros espacios, nuestras catacumbas artísticas donde nos encontramos, sea precisamente la otra resistencia, y es hoy lo que está prohibido, y por un tiempo largo va a estar prohibido el contacto con el resto, ¿no? La calle, sin ir más lejos, la calle como espacio de encuentro gigante, digo, donde somos ese coro gigante, discutiendo política, proponiendo y enojándonos, pero estando juntas ahí. Esos son los lugares hoy que están prohibidos y que siempre estaban sospechados. O sea que, digo, ya venimos cargando con sospechos. Yo soy una traba que sale de Liniers y ya soy un ser sospechado, ¿no? Mucho antes de la pandemia. Encima ahora puedo portar un virus también. Y ser sospechada de eso, pero en realidad, digo, por eso vuelvo a repetir esta idea del fracaso de nuestro Estado de Derecho, porque es la policía nuevamente la que entra a dialogar conmigo en esa secuencia del cuidado común. Y entonces ya ahí nos juntamos sospecha con sospecha, porque yo soy una traba que también le sospecha a la policía. Claro. Por generación, por traba y por generación, porque yo soy de la generación del nunca más, ¿no? Yo viví mi infancia en la última dictadura y mi adolescencia y mi entrada al teatro fue justo con el recomienzo de la democracia, con todo eso que significaba enterarnos, discutir, aprender, libertad, y entonces hay algo muy fuerte con todas las fuerzas de seguridad que las tenemos casi, viste, como sello generacional. Sí. Y entonces, nada, todo eso. Me parece que, vuelvo a repetir, la fortaleza es la nuestra. Las ciudades también se han agotado. Y en algo más, inclusive, que también estoy viendo, en las ciudades es una forma de construcción muy individualista, que ya no la inventé yo, no la descubrí yo, en todo caso, sino que tiene que ver con un modo, del modo en que se vive, ¿no? Entonces... estamos muchos soles, solos y solitas, cada uno en una casa donde por ahí sobra una habitación, y me parece que es el momento de decir, bueno, de acá disparemos colectivamente, ¿no? Yo hablo de la disidencia, no hablo de, la verdad, no le hablo al resto del mundo que no tiene interés de esto que estamos hablando entre vos y yo, hablo de nuestra disidencia, que es la que tiene que encauzarse profundamente en lo colectivo, dejar de enunciar solamente colectividad, pero poner, apelar el cuerpo en lo colectivo, ¿no? En la práctica, digo, juntarse entre cinco, alquilar una casa y vivir, es mucho más barato, es mucho más llevable, es mucho más acompañador, entendés, que hacer el propio proyectito único. Entonces, hoy no se encuentra en soledad en las grandes ciudades, porque es la ciudad, hay que ir, porque ahí, si me quiero formar, tengo que ir a una ciudad, si tengo que ir a conseguir trabajo porque lo perdí en mi pueblo, en mi ciudad, tengo que ir a buscar en las grandes ciudades, lo que sea, se concentra porque es el modo
desigual en el que están construidas nuestra sociedad. Pero acá, digo, hay fórmulas comunitarias que no terminamos de poner en la práctica, ¿no? Uh-huh. Y eso, vamos por eso. ¿Viste Pose, la serie de Netflix? Sí. Bueno, sí. Ahí un poco, yo la estoy viendo, voy muy a poquito porque he visto ya la virtualidad, las pantallas, es una cosa que estoy tratando de acomodarlo, pero se me hace casi imposible con el laburo remoto, pero la estoy empezando a ver y ahí pasa esto, ¿no? Los compañeros se nuclean en una casa y se van cuidando y van construyendo ese mundo, y sobre todo aquellos que se encuentran en la calle, que son expulsados de su casa, expulsadas de su casa, una vez que empiezan su transformación o su transición, o cuando cambian la identidad heteronormada que esperan sus padres, y se arma una gran comunidad para poder seguir adelante, ¿no? Sí, 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 que nosotras tenemos las experiencias todas son colectivas. Sin ir más lejos, hoy cualquier trabita preadolescente, niña que se expulsa de una casa, va a encontrar un círculo traba que la va a acompañar aún estando en la calle, ¿no? Y que es la que le va a proteger y la que la va a lograr que salga y no se muera estando en la calle. Uh-huh. La mamá de calle que le han puesto como nombre las antiguas, ¿no? La mamá de calle es esa traba que te cuida y te guía y te protege y cumple eso que tu papá y tu mamá biológicos, heterosexuales en general, han abandonado, descomprometiéndote de vos como niña. Y entonces ahí surge lo comunitario. Uh-huh. Hay una práctica, sí, es un momento que tenemos que travestizar este momento, sí. Porque tenemos prácticas cotidianas de esto, ¿no? Uh-huh. Que son políticas de sobrevivencia y de hermosa vivencia nuestra, pero que no son prácticas que le hemos legado al resto. Uh-huh. Y me parece que es hora de escuchar eso. Marshall Johnson, quien ha hecho el Stonewall, porque también ha sido tapada por la historia, blanca, clase media, digamos, de nuestro propio colectivo, ¿no? Porque Marshall Johnson era una traba negra, periférica, en estado de calle, trabajadora sexual, tenía todo lo contrario que es esa élite después que se transformó nuestra propia comunidad para querer pertenecer en nada. Era algo roñoso que estaba ahí ensuciando lo que queríamos, que era demostrar la heterosexualidad, que éramos iguales y que nos dejaran pertenecer. Entonces, Marshall Johnson era una que tenía esa experiencia con Silvia Rivera allá en Estados Unidos. Alquilaban unas casas, conseguían, las tomaban y ahí venía, les daban de comer y sostenían a muchas otras más jóvenes que llegaban a la calle. Esa experiencia de Pose es una experiencia que lo que cuenta, digamos, la serie, es una experiencia real, que está en cualquier lado. De hecho, nosotras andamos hace tiempo pensando en una política de nuestra vejez traba, ¿no? Uh-huh. Que nos tienen que encontrar juntas, uh-huh. porque nosotras no tenemos esa familia, ni vamos a heredar de ninguna familia, y entonces tenemos que ponernos nosotros a pensar ese futuro. Ahora que algunas podemos pensarnos viejas, claramente no hay política de la vejez traba. Hay que sostener el cupo trans, obviamente es súper necesario y urgente, pero nosotros vamos a estar más en edad de jubilarnos que de acceder a un trabajo. Entonces tenemos que pensar porque el mundo no nos está pensando, sigue sin pensarnos. Es la frase que decís en Hojarasca, ¿no? Nuestra venganza será llegar a viejas. Así es. Sí. ¿Tuviste alguna vez tuviste miedo al paso del tiempo y a la muerte? No. De hecho, el paso del tiempo puntualmente es algo que hasta me viene agradando. Yo sé que voy a vivir mucho. Yo pensé que inclusive iba a ser eterna en un momento, hasta que en julio del año pasado me caí en un estudio de oración, me agarraron convulsión y terminé internada con un coma diabético. Soy diabética a partir de eso. Pero bueno, en esa situación, que implica revisar todo a partir de una enfermedad crónica como es la diabetes, todo, tu alimentación, qué comes, tu tiempo, cómo le das al tiempo esa calidad, me di cuenta que no voy a ser eterna, pero que sí voy a llegar a los 103 años, como sé,
pero ya sé los motivos, ya sé las formas en que llegar, ¿no? Uh-huh. Con qué cuidados y cómo sirve tu propio nido, tu construcción con otros, pensarnos con otros siempre, ¿no? Uh-huh. No hablo del novio, el marido solamente, de hijos, estoy hablando de un montón de otros que necesitamos alrededor, inclusive si queremos tener hijos para criarles, porque una sola personita, dos, no pueden sostener semejante aventura que es acompañar una crianza. Uh-huh. Entonces ahí es donde tenemos que remarla más en grupo. Uh-huh. ¿Qué crees que les molesta a los normales y a las normales? Y el espejo que somos. Somos un gran espejo. Yo siempre le digo, inclusive a los varones, ¿no? En este momento de tanto ímpetu de lo femenino, de tanto poder de lo femenino, de tanta instalación de lo femenino, que bueno, que es necesario que muestren lo otro que son, si es que lo son, sin araca, ¿no? No hay que estar, dale, todo bien, ya tuvieron todo su tiempo, no es cierto, pero sí sentirse que ustedes tienen una gran responsabilidad como varones, ¿no? De porque nosotras somos espejos. Digo, yo estoy en un bar con un amigo, con un músico, con alguien de las letras, no necesariamente que sea gay, sino alguien porque hacemos música y porque hacemos poesía y porque hacemos política cultural. Entonces nos sentamos y hay reuniones. Yo siempre digo que después que a mí me miraron milimétricamente, me analizaron, la gente que no me conoce, y dice, ay, una traba, a ver qué tiene, que se le nota, no se le nota, tal esto. Uh-huh. Después que hace toda esa cosa obvia y gris que suele hacer la gente normal, inmediatamente empiezan a ver al tipo. ¿Qué hace ese tipo con esa traba? Tienen sexo y es ella la que lo penetra a él. Empiezan un montón de secuencias. Entonces, digo, siempre la incomodidad la tiene el otro, ¿no? Uh-huh. Inclusive la gran incomodidad que tiene el otro y la otra es que una es capaz de mirar a los ojos a todo el mundo. Uh-huh. Porque si hay alguien que estamos absolutamente en nuestro lugar, donde tenemos que estar con todos nuestros sentidos, siendo lo que somos, aún sin poder pagar el alquiler, aún sin poder tener ese trabajo, aún contando una historia terrible detrás que portamos, somos nosotras. Uh-huh. El único tema es que nos matan. Uh-huh. Entonces es lo único que tenían que dejar de hacer, dejarnos de joder la vida, porque después nosotras sabemos lo que es el gozo, sabemos lo que es transitar desde nuestra diferencia absolutamente todas las nuevas aventuras y de ahí construir enormes y riquísimas ceremonias, otras, uh-huh, ni mejores ni peores, otras. Entonces nosotras le miramos al mundo y el mundo se queda, baja la mirada, porque no porque no sabe cómo enfrentar una traba, sino porque no sabe cómo enfrentarse a sí mismo. Uh-huh. Porque esta es una vida terrible, todo el tiempo lo vemos, todo el tiempo sentimos. Por eso también en Hojarasca yo digo, no quiero sentarme en esas mesas y cenar las vidas de espanto, uh-huh, que se cenan. No quiero, yo quiero construir otra cosa. Entonces digo, cuando hablamos de trabajar y acceder al trabajo, ayudémonos a pensar qué sería trabajar, como diría Marlene, ¿no? Uh-huh. Discutamos qué sería trabajar, ¿entendés? Porque para agarrar la sobra que te tira la heterosexualidad que ha fracasado porque no es feliz ni trabajando, ¿entendés? Pensemos en nosotras, démosle la posibilidad a los que vienen de otras opciones de lo que sería la vida. Uh-huh. ¿Crees que el devenir fundante, como esa frase que usas bastante, está en manos de las nuevas niñeces, de las nuevas crianzas? Ojalá, yo creo que es algo que todavía ahí están asomando, ¿no? Hay una, yo estoy muy ligada a, por ejemplo, la organización de Gaby Mancilla, uh-huh, la mamá de Lulú, la primer nena trans en tener su documento acá en Argentina, y hoy tiene 12 años y hoy son un montonazo de pibites que están los domingos. Bueno, ahora tenemos pandemia y se ha complicado, pero en realidad vienen hace un par de años juntándose los domingos y eso es gigante, de ahí va a salir algo gigante. Obviamente también tiene que ver con todo lo construido y lo deconstruido hasta acá, pero ahora están ellas que juegan en espejo, uh-huh, que tienen, digo, imagínate, yo jugué con heterosexuales, algunos más copados, algunos me he enamorado, algunos han sido amiguísimes, pero no era mi espejo. Uh-huh. Yo siempre tenía que descifrar lo que la televisión, claro, el cine, las revistas, la literatura me contaba para darme cuenta dónde estaba yo y de qué manera tenía que ser.
Hoy hay generaciones que googlean la palabra trans, travesti, y aparece todo un mundo, todo un pensamiento, toda una filosofía, toda una estética que te hace espejo. Así que yo creo enormemente en este momento y en lo que va a salir de este momento a partir de estas generaciones, ¿no? Que tienen un abrazo mucho más potente, porque de hecho hay presencia ahí de ese papá y de esa mamá que abraza esa diferencia y crece a partir de esa diferencia en el medio de todas las hostilidades que también siguen vigentes y de todas las faltas que siguen vigentes, pero están ellas y a mí me produce mucha ternura, me emociona mucho cuando les veo y recibo mucho mensaje, mucho dibujito, mucho pensamiento, y están en una acción muy fuerte. ¿Por qué decidiste hablarle a las crianzas? ¿Por qué decidiste componer música para poder llegar a ese universo? ¿Qué fue lo que te motorizó y que te movilizó? Porque también soy mamá, digamos, hoy es una niña grande, ya tiene casi 30, Anaí, porque soy tía y tengo muchas sobrinas alrededor. Entonces, y porque yo hice inclusive de muy chica mucho teatro para niñas, y siempre buscando una diferencia también en lo que le dábamos a las infancias, ¿no? Y enamorábamos espantapájaros con extraterrestres que no tenían género. Digo, buscábamos la forma de tirar siempre a lo María Elena Walsh, que ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. Y también enamoraba una taza con un sol, ¿viste? Y portaba esa insolencia en otra época, donde por ahí no estaba la palabra trans a mano, o no teníamos la discusión de lo binario, pero hay que volver a leerla mucho, sobre todo los cuentos que tienen para infancias, que son muy impresionantes todos los mensajes que tiene. Y en todo ese surtido, digamos, casi naturalmente siempre había algo que no sé si era específicamente para las infancias, pero sí era para el niño y la niña interior, ¿no? De ese mundo adulto pobre tan bajón que le toca transitar. Y después específicamente Crianzas, ese libro que terminan tomando en todo caso las infancias y muchas docencias que las leen en las escuelas, es un libro que ni siquiera yo lo pensé para infancias, que soy honesta, o sea, es un libro que en el que yo estoy diatraba con un sobrino en todo caso pensando y mirando ese mundo adulto fracasado. Después eso se ha podido leer, es verdad que era para radio primero antes de ser libro, entonces los micros eran sencillos, de 3 minutos, casi pedagógicos, ¿no? Entonces ese lenguaje más sencillo a lo que suelo escribir yo, casi de docencia, digamos, llegó mucho a las infancias y eso. Pero la verdad que yo cada vez no me he puesto a escribir para niñas. Me cuesta sentarme a escribir para niñas porque siento que hay una subestimación de quienes escriben especialmente para niñas. Porque en realidad basta contar el mundo para que las infancias se den cuenta. Basta explicar cómo tiene que ser las cosas para que las infancias en todo caso hagan su propia lectura de eso, ¿no? No hay que licuarlo tanto, no hay que pensarlo en acercársele tan fácilmente como si no la infancia no fuera claramente la que mejor puede pensar todo. Estamos hablando con Susy Jochen, hecha por nosotras en la Finura FM Radio, en la 96.3. Muchos los están siguiendo, muchas y muchas lo están siguiendo a través del streaming en www.fmradiolafinur.com, y también podés mandar tu WhatsApp al 2664-690841. Susy, ¿qué es el goce para vos? Y eso por el cual nos han quemado, amiga, eso por el cual nos han sospechado, eso por el cual nos han tratado de subversivas, terroristas, eso por el cual, ese empoderamiento, primero, ese fuego, esa llama, que te permite ir en el enorme universo que es esa palabra, no solamente, porque enseguida la han atraído solamente a la genitalidad, la han traído y la han limitado solamente a la genitalidad, pero hay un goce enorme de estar vivas, hay un goce enorme de ser parte de toda esta naturaleza, de ser parte de todo este planeta, de esta época, de tu época, no importa cuál sea la que tengas que estar, es eso, es lo primero que es como el sentido de pertenencia
que te sacan, ¿no? Uh-huh. Y claramente es algo que en la, por lo menos en nuestro continente, se ha implantado un castigo enorme, uh-huh, al goce a partir de la conquista, esa conquista heterowinca, uh-huh, patriarcal, católica, que tiene esos parámetros desde donde no solamente discrimina, sino desde donde educa y construye, uh-huh, una nueva humanidad, ¿no? Muy lejos del gozo. Porque cuando más lejos del gozo estás, más domesticable, más dominado puede ser. Tal cual. Y cuando vos te presentás, o como querés que te presenten, que es artista transudaca, y el sudaca también termina siendo algo que nos discuten, ¿no? Desde el lugar en el que queremos hablar, desde el territorio en el que estamos habitando. Cuando nos nombramos plurinacionales también nos hacen batalla, ahora que el encuentro... No sabemos si va a ser o no, pero digo, es plurinacional y con las disidencias y poder nombrarnos a todes y que todos se sientan incluidos, siempre hay una resistencia, ¿no? Como hay una lucha de una contracara que parece que no se cae nunca más. En nombre siempre de, ¿no? De lo natural, uh-huh, que es cultura y que es la civilización. Toda la civilización que nos han impuesto, que dentro de esa civilización supongo que debe haber cosas que están buenas y que podemos rescatar, pero que también tenemos que entender que el mundo no empezó cuando el conquistador llegó. El mundo no empezó, hija de perra, esta performer, uh-huh, artista, pensadora gigante chilena que nos ha dejado hace un par de años y que es de las personas que yo más extraño por su lucidez. Uh-huh. Ella, una vez coincidimos en Mendoza en un festival queer, y ella lo primero que hizo es, en la ponencia, es discutir, no la palabra queer, dice, ¿por qué usamos lo queer? Uh-huh. ¿Por qué nos llamamos con esa palabra? Entonces ella invitó a pensar cómo nos llamábamos antes que nos llamaron. Uh-huh. Porque una vez vinieron y nos llamaron de una manera, pero nosotras ya nos llamábamos. Entonces esa aventura hacia atrás, ¿no? Que toda discusión acérrima contra los cambios tiene que ver con eso. A ver, estamos mirando para atrás, inclusive. Estamos mirándonos más profundamente para reconocer todo lo que está tapado y negado. No estamos inventando, que no sería mal si tenemos que seguir inventando hacia adelante. Pero digo, inclusive hay cosas que estamos estancadas porque no llevamos todo lo que somos. Porque tenemos un barniz impuesto arriba y ese barniz... se nombra lo natural, lo cierto, lo único, ¿no? Y eso da como la sensación de iba a decir tristeza, pero no es tristeza, pero es como una pérdida de tiempo en la que se está instalado para discutir tan profundamente y enojosamente los cambios, uh-huh, que en muchos casos son ni más ni menos que el reconocimiento de todo lo otro. Tal cual. Susi, estos días estuvo, bueno, estos días, ahora, en ayer, antes de ayer, el fin de semana, se discutió mucho el tema del registro de trabajadoras de la economía popular y se abrió un debate que en realidad no es que se abrió, es un debate que está presente dentro de los transfeminismos y que tiene que ver con el abolicionismo o el reglamentarismo. Y sale también la defensa de la ley de Ana Sacayán, ¿no? Que es una ley que todavía está ahí pendiente, es otra conquista que está ahí truncada y sobre todo con esto del aislamiento otra vez, ¿no? Retrasar algunos debates urgentes y necesidades urgentes que tenemos y que necesitamos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? Es, como decís, un tema que viene desde hace tiempo. A mí me preguntan siempre como si necesitar el mundo que o cierta parte del mundo que no tuviera que tenga una postura de una, uh-huh, cosa o de la otra, y yo creo que las dos posturas en algún sentido han fracasado, uh-huh, hasta acá, porque no terminamos de rescatar a las putas, uh-huh, aún el eslogan que diga ¿no? que, uh-huh, siempre con las putas nunca con la yuta, uh-huh,
por un lado, y por otro lado no terminamos de discutir el lugar en el que, por ejemplo, una traba, como decía al comienzo, no puede nombrarse autónoma a los 12 años, que en la edad en la que está, y quizás menos, más chiquita, en la calle, negociando con ese mundo adulto cínico, con solo su cuerpecito. Uh-huh. Entonces digo, son cuestiones que nos quedan siempre afuera, y porque creo que ha fracasado estos dos únicos moldes, uh-huh, desde donde discutimos, uh-huh, porque nos tenemos que animar a discutir más. Lo que pasa es que las trabas en general, siempre estamos en la sobrevivencia y estamos siempre en la urgencia, y desde ahí nos organizamos, desde ahí peleamos y logramos cosas, pero no tenemos ese tiempo de paz que porta por ahí otros, uh-huh, otros sectores de este mundo, como para pensar cómo sería si nos ponemos a pensar. Porque te juro que cuando en las mesas más profundas e íntimas entre nosotras, y hay una autopercibida trabajadora sexual y una abolicionista, y se ponen a hablar, salen universos, uh-huh, en el cual están hablando casi de lo mismo. Pero creo que hay mucha trampa de los dos lados, ¿me entendés? Sí, sí. Y es porque nosotras no estamos pudiendo pensarlo entre nosotras. Uh-huh. Y sobre todo porque se estira el tiempo y no hay soluciones a eso, ¿no? Es como debates que siempre están por atrás de la urgencia. Sí. ¿Quién no va a discutir que no es necesario un cupo trans? ¿Quién no lo va a discutir? Ahora, ¿por qué no podemos discutir qué es trabajar también? Uh-huh. ¿Por qué tenemos que agarrar de ese paquete solo? Qué hincha Susi, estás tirando. No, jamás podría tirar una ley que yo peleo y que sostengo desde mi propio cuerpo, tan vital y tan importante como el cubo trans. Pero siempre estamos pensando la migaja. Uh-huh. Siempre estamos en el fondo, en el rincón de la habitación, agarrando lo que nos dan, sin poder decidir cuál es el lugar que queremos estar en la habitación, o si es que es en esa habitación, uh-huh, donde quiero que sucedan las cosas. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que no aporto nada decir si estoy malo, porque yo tengo hermanas, compañeras que me dicen, uh-huh, a mí la prostitución me destruyó la vida y yo no puedo más que sentir y abrazar y creer eso. Uh-huh. Y a la vez conozco otras hermanas, amigas, que desde ese cuerpo y esa autonomía viven, se sostienen, uh-huh, y se han construido toda una vida. Y entonces creo que cuando no nos pasa por el cuerpo, sí, también está buena una invitación a un profundo silencio, uh-huh, para que hablen las que tienen que hablar. Y yo creo que acá habla mucha gente, demasiada gente, en nombre de nosotras. Uh-huh. Y cuando despejemos todo eso, y esté ese espacio, otra vez la nombro a Marlene, ese tiempo de paz que nosotras necesitamos, aparezca nuestras ideas, y capaz que se llame de otra forma, porque estas han fracasado, porque estas siguen tironeándose. Y ¿sabes qué? Cuando entra la policía, sí, en nombre de la búsqueda de una ética o una cláusula que no está permitida, la que se llevan presa es a la traba que abre la puerta. Claramente. ¿Entendés? Entonces ahí no caen los proxenetas, la policía, los políticos, todos los que están alrededor de todo esa secuencia, ¿no? Para un lado y para el otro. Y a la vez también sospechar de todo, uh-huh, ¿entendés? Uh-huh. Porque todo finalmente es un gran circo financiado de un lado y del otro, uh-huh, que está, tiene miles de dólares en el mundo para tirar una idea. Es como hablar del VIH y no animarse a decir que detrás de eso hay enormes financiaciones, y que nosotros somos mosquitas, uh-huh, ¿entendés? Que con todo esto zumbido no producimos nada más que el interés de alguien que no tiene cara. Uh-huh. Que al final las luchas se terminan llevando a los cuerpos también, ¿no? O sea, todos, como sí, se termina llevando, y coincido absolutamente contigo en que los debates y las charlas no están siendo dadas por quienes realmente le ponen el cuerpo a lo que quiera llamar prostitución o trabajo sexual, ¿no? O sea, no son las que están siempre agenciadas, uh-huh, siempre digo, o inclusive de quienes, porque hay muchas visibles portando o abolicionismo, uh-huh, o reglamentarismo, siendo trans travestis, que siento que no es un discurso trans travesti, uh-huh, que es un discurso heterosexual, porque la heterosexualidad nos da esas dos opciones. Uh-huh. Es así, uh-huh, claramente. Entonces, si nosotros venimos a discutir un mundo, empecemos a desentendernos, uh-huh, de los códigos por el cual este mundo solo nos deja pensar, transitar y vivir, y empezar a pensar desde nosotras, ¿no? Uh-huh. Esa idea de que
podemos ser del partido que seamos, de la ideología que queramos, de el ismo que sintamos, pero trabas, travestis primero. Soy una traba comunista, soy una traba peronista, soy una traba radical, soy una traba anarquista, no una anarquista traba. Uh-huh. No una peronista traba, porque eso es heterosexualidad. Uh-huh. Nosotros tenemos que travestizar el mundo, es la única forma de lograr algo que no sea propio. Uh-huh. Y que no esté fracasado. Tal cual. En varios de los diálogos que hemos tenido con compañeros, coincidíamos en una cosa, que es, se está escribiendo una nueva ola de transfeminismo, tal vez, y Argentina como territorio, Sudamérica, tiene grandes luchadoras y referentas. ¿Crees y te sentís parte de esa historia que se está escribiendo? ¿Crees que vas a formar parte de esos libros, como lo va a hacer Diana, como lo va a hacer Loana? Es como muy rara. ¿Que tu eternidad pueda quedar en los libros? Y para eso somos artistas. Aún sin pensar la época, que yo soy un artista de esta época, y esta época no hablo de estos 10 años, o estos 12 años, hablo de la época, es todo, es el regreso a la democracia para acá. Yo me siento de artista desde entonces, ¿no? Y me parece que ya, o sin estar en esos discursos políticos en los que yo estoy, ya una serie, solamente por artista, soñaría que una cancioncita tuya sea murmurada dentro de 200 años por alguien y se sienta menos solo. O sea, ya eso sería como fantástico. Entonces creo que hay algo de la eternidad que no tiene que ver con que vivamos para siempre nosotras, sino de la obra, ¿no? Que todo artista creo que lleva en sí, como, por más que se haga lo humilde, digo, creo que tiene que ver con eso. Ahora me parece que es una época de conquistas claramente comunitarias, donde cada cual fuimos y vamos y seguiremos ocupando entonces esos peldañitos, esos lugares, para que suceda la gran rosca. Yo creo que tu manifiesto no va a quedar ajeno de los libros de historia, si es que existen los libros en papel dentro de 100 años, como así mucho del legado de Loana y Diana seguramente estarán los libros. Creo que no puede faltar tu manifiesto, y por supuesto alguna de tus coplitas tiene que estar. Yo creo que sí. En principio a mí me llena de felicidad, de goce, volvamos a usar esa palabra, que tanta generación, tanta juventudes, tantas compañeras, tantas hermanas se sienten identificadas y lo hagan. Uh-huh. Discurso, obra de teatro, lo bailen, lo lean, se lo tatúen, fragmentos de la poesía, me parece increíble. Yo soy una viajerita muy constante, lo era hasta la pandemia, y yo sé cuando llego a un lugar, un país inclusive, sé que estoy ahí por ese manifiesto. Yo siempre lo digo, por eso lo leo cuando llego por primera vez a un lugar. Digo, yo sé que esto me trajo acá, por esa también maravilla de las tecnologías, que es algo que también en el medio de mi generación apareció. Yo no soy una generación que creció con la tecnología, esta capacidad de que te lean y, o nos escuchen mismo este programa mañana, pasado, o ahora mismo en la otra punta del continente, en la otra punta del mundo. Entonces eso es una novedad, y con eso esa novedad trajo también esta capacidad de poder transitar también las obras, las canciones, las poesías, los pensamientos. Uh-huh. Entonces eso hace que en el fondo yo soy una agradecida también a esta época y a eso que una va sintiendo, ¿no? Yo me siento muy querida, yo me siento claramente en un abrazo colectivo, en un cariño muy gigante entre pares, entre las propias, y entre un tantísima de gente que no conozco y que lo siento cada vez. Es lo que más extraño en este momento. Yo soy una viajerita constante, como te decía, o sea, no he frenado por lo menos los últimos 3 años, salvo la diabetes, me dejó 1 mes y 10 días tirada, y después salí inmediatamente, y salimos de gira para Europa y hasta cruzando el continente. Te das cuenta que hay otras y otras también esperando, sabiendo quién sos, recibiéndote, siendo parte de esa ritualidad que significa, ¿no? Cada función que va más allá de un recital de música y de poesía.
ahí hay una ritualidad muy fuerte que tiene que ver con nuestro encuentro, y otra vez ahí con nosotras reviven las brujas esas. Pero aparte que cuando, yo creo que esto es algo que seguramente muchas compañeras que están escuchando lo compartirán, cuando entras y descubrís el mundo traba y el mundo trans, y las leemos y las escuchamos y seguimos tus recitados en Instagram y escuchamos esas letras y esas poesías, y podemos agarrar los libros y las charlas y las entrevistas que les han hecho, una descubre, y lo hablo en primera persona, descubrís que un montón de las miserias que uno se cuestiona a diario no tienen ninguna necesidad. O sea, cuando vos podés indagar en el mundo y conocer, y en la empatía, en la sororidad, en el respeto, y en el abrazo, realmente a quienes no transitamos esos espacios o esos mundos, nos vuelve la vida mucho más feliz, porque dejás de preocuparte por cualquier pavada que te suceda en tus privilegios que tenés por ser de determinada manera, ¿no? Sí, ser parte de esta ronda en la que estamos, creo que le ha enriquecido enormemente esa ronda, ¿no? Y seguramente para volver a ser exactamente lo mismo que eras. Nadie al vincularse con cualquier persona trans se convierte trans de por sí, que no significa que cambie sus gustos sexuales. No, ya no puede ser la misma persona, no puede portar heterosexualidad de la misma manera. Por eso digo, tanta gente que nos sigue, que sigue nuestras funciones, que se acerca, y el público se renueva todo el tiempo, y ya no solamente es de nuestro colectivo, que siempre está, sino de ese varón y esa mujer que está harta de serlo, porque acá hay algo que ustedes están diciendo que a mí me resuena, que a mí me abraza, que yo necesito, y nada, y ahí vamos agrandando la mesa. Susi, estamos, bueno, ya cerrando esta entrevista, este mano a mano, y siempre hablamos de algunas mujeres, de algunas compañeres, referentas que han marcado o que son importantes en la vida del transfeminismo. Y yo te voy a decir tres nombres que las has nombrado aquí en esta mesa hoy, como es Marlene Guayar, Diana Zacayán y Loana Berkins. Ese, con vos, un cuarteto que nos va a salvar a la Argentina, claramente, y va a salvar este movimiento. ¿Una palabra que identifique a cada una de ellas? Teje gigante, el teje de poder construir colectividad más allá de la propia realidad, ¿no? Uh-huh. Eso, que nadie, ninguna, muy humanas todas, no exentas de dolores, de furias, de contradicciones, de ires y venires, pero sí con una premisa de lo colectivo, que es algo que tenemos que rescatar y legar, ¿no? Uh-huh. Es por en lo colectivo donde nos vamos a encontrar, y es donde en lo colectivo donde está buenísimo aportar eso que sos, tu brillito o tu brillote, lo que tengas para dar, aporta a lo colectivo y eso estalla. ¿Y si tuvieras que poner una palabra, Susi Shock? Colibrí dudante. Eso, hoy estoy dudando de vuelta. Colibrí dudando de todo. Tres palabras. ¿Después nos vas a contar de tus dudas? ¿Así seguimos creciendo? Por favor, estoy en esa. Meta pensar. Susi, te abrazo fuerte desde aquí, desde Territorio Puntano. Nos pudimos abrazar, nosotras movemos el mundo. Te pude ver ahí y un grupo de compañeras puntanas también te abrazamos. Fue muy emocionante, muy, muy emocionante. Les invito a todos que puedan ver en el canal de YouTube la presentación de lo que fue la noche de folclore en Nosotras Movemos el Mundo, y a leer los libros de Susi, porque seguramente que una vez que lo lees te cambia la mirada de la realidad. Nos vemos ahí. Yo sé que no está lejos esa función que estábamos planeando. Se estirará un poquitito el tiempo, pero nos vemos ahí. Por supuesto. De la mejor manera que sabemos, estar juntas. Por supuesto. Un abrazo enorme, Susi. Un abrazo enorme. Beso a todos. Susi Shock, pasada por Hecha por Nosotras. La verdad, en la entrevista
muy deseada y muy ansiada por este equipo. Así que gracias a Santi Barbara por la gestión, gracias a Fer, gracias a Rodri, gracias a Pablo Molina, gracias a Matías Cusomano en las gráficas y en todas las plataformas de Radio La Finur. Nosotros nos reencontramos, por supuesto, el martes que viene aquí en Hecha por Nosotras. Chau. And I can see the machinations of the sanctuary of expectations in your mind.